Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy, viernes 23 de diciembre del año 2022, deseándoles por anticipado una feliz Navidad y un venturoso año 2023 para todos nuestros televidentes. Hoy tenemos nuestra última emisión de Noticias por Televisión de este año. Regresaremos con ustedes, si Dios lo permite, el próximo 10 de enero. Vamos con nuestros titulares. Desde hacía una década, Cartago no superaba la cifra de los 100 homicidios al año. Policía hace balance sobre seguridad en el año que termina. El plan de desarrollo Valle Invencible llegó este año al norte del valle. En Obando y Zarzal, fueron asesinados ayer dos hombres. Más de 3.500 uniformados de la policía trabajan este fin de año para garantizar la tranquilidad de los vallecaucanos. Ampliamos las noticias. El comandante del Distrito de Policía de la ciudad de Cartago se refirió al hecho que se registra este año cuando nuevamente, y desde hacía una década no se presentaba, se supera la cifra de los 100 homicidios este año en la ciudad de Cartago. El último año en el que la ciudad de Cartago había registrado más de 100 homicidios fue en el 2012, cuando 106 personas fueron víctimas de los violentos en diversas circunstancias. Tuvieron que transcurrir 10 años para que las cifras se dispararan de nuevo, luego de que el número de muertes violentas se estabilizara en un promedio de 55 durante los últimos 6 años, siendo el 2020 el más tranquilo con solo 38 asesinatos. En 2016 hubo 51 casos, 72 en el 2017, 47 en 2018, 52 en el 2019 y 70 el año pasado. Cartago, pues usted lo dijo ahorita, es un año muy complejo, muy difícil. Sin embargo, pues no podemos bajar la guardia, sin embargo nosotros pues seguimos trabajando por ese tema y pues sé que con la ayuda de Dios va a ser un año mucho mejor en el tema del homicidio. Por hechos que en su mayoría son atribuidos por las autoridades a casos relacionados con el control territorial de las bandas dedicadas al microtráfico, este año han caído bajo las balas asesinas hasta la fecha 109 personas, convirtiéndose en el año más violento desde el 2012. Entre las víctimas hubo 5 mujeres. Desde febrero ha sido un año muy complejo. Tuvimos unos meses de tranquilidad, sin embargo, el reacomodamiento que sufren estas estructuras al tener las capturas importantes que también se dieron este año, como lo es Mono Jason, como es el Kiko, alias Kiko, alias Munín, todas esas capturas, y no solo acá en el departamento del Valle, sino también en otras ciudades aledañas como Pereira, Armenia, estas capturas lo que hace es el reacomodamiento de esas estructuras. Desafortunadamente con el reacomodamiento pues también viene el tema sicarial. Septiembre, en el cual se celebra la fecha de amor y la amistad, fue este año el mes más violento, cuando 16 personas cayeron bajo las balas de los criminales, seguido de octubre con 14, julio con 13 y agosto con 12 casos. En contraste, mayo fue el mes más tranquilo, cuando solo se presentó un hecho violento. Las masacres que se creía eran cosas del pasado lamentablemente regresaron este año con 12 episodios que volvieron a colocar a la ciudad en la mira de las autoridades nacionales. El 24 de abril, 4 hombres y una mujer fueron acribillados en el interior de una vivienda del barrio La Paz, mientras que el pasado 31 de octubre, las víctimas fueron 4 hombres atacados en la vía Cartago-Alcalá cuando regresaban a la ciudad luego de departir en el corregimiento de Piedra de Moler. Aquí tenemos un apoyo importante de la Dirección de Investigación Criminal de Bogotá. Esos apoyos, obviamente ustedes no los ven porque es la parte investigativa, pero son apoyos que se mantienen y que están obviamente todavía investigando estos dos hechos lamentables que, como usted lo dice, sucedieron aquí en Cartago y uno en el Águila, en la María, en la cual también tuvimos afectación.
Las masacres y el considerable aumento de los homicidios llevaron a que las autoridades, aparte de ofrecer recompensas por información que conduzca a los responsables, tomaran medidas como el aumento del pie de fuerza, la llegada de grupos de investigación y se tuviera presencia de todas las especialidades de la policía para que en conjunto con el ejército se incrementaran los patrullajes y controles tanto en la zona urbana como en la rural. Las autoridades esperan que el año que comienza sea menos violento y que Cartago vuelva a tener el clima de paz que se vivió, por ejemplo, en el 2020, donde la cifra de homicidios no superó los 40. Vamos a lanzar también unos operativos para que desde comienzo de año tengamos la tranquilidad de que el homicidio va a ser el tema fundamental de trabajo. La comunidad aún espera que se haga realidad el proyecto de dotar con 50 cámaras de seguridad a la ciudad, elementos que sirven para identificar a los autores de los hechos violentos y poder llevarlos ante la justicia. El Plan de Desarrollo Valle Invencible ha llegado al norte del departamento este año, de acuerdo con el balance que hace la gerente territorial Zona Norte, Marta Lucía Vélez Mejía. Al hacer un balance de la gestión realizada en el año que termina, la gerente territorial de la zona norte de la gobernación, Marta Lucía Vélez, hizo un recuento del apoyo que desde el gobierno departamental han recibido los municipios y comunidades de la subregión norte del Valle. Apoyo representado en inversión social y obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. En un gobierno de continuidad, en un plan de desarrollo, un valle invencible, culminando con sobre todo estos municipios del norte del valle, que siempre nos veíamos desprotegidos y desde el gobierno de la doctora Dilian Francisca hemos podido demostrar que el norte del valle está presente. Continúan con todas las inversiones en los diferentes municipios, cumpliendo a cabalidad todos esos proyectos del plan de desarrollo y de los diálogos vallecaucanos en los cuales había compromiso con los diferentes alcaldes, mejorando las vías rurales. Estuve recorriendo los municipios en El Cairo, en Argelia. De verdad, William, que es gratificante ver ya cómo están organizando las vías, el apoyo de nuestra gobernadora en las diferentes secretarías, con los proyectos supremamente importantes de Valleín, que ha sido no solamente ya la reactivación económica, sino la continuidad de la economía de todo el Valle del Cauca. Mejoramiento de parques y vías, proyectos sociales para discapacitados, niños y adultos mayores y obras de infraestructura hacen parte de las ejecuciones realizadas en conjunto con las alcaldías. De verdad que desde la oficina territorial, acompañando con todos los alcaldes, haciendo un trabajo muy, muy importante, porque los alcaldes están comprometidos para poder llevar a cabo todas esas obras de impacto, y visualizamos tanto Cartago, que Cartago es, digamos, la capital del norte del valle, todas esas inversiones que también nuestra gobernadora ha apoyado y sigue respaldando para que sigamos trabajando por ese valle invencible, William. A pesar de los escasos recursos disponibles, la gestión del gobierno departamental ha permitido atender de manera oportuna a las personas afectadas por la ola invernal, la más fuerte de las últimas décadas. Pero ha acompañado con maquinaria, ha hecho entrega de maquinaria en diferentes municipios en las cuales ha estado recorriendo haciendo la entrega oficial, y sobre todo en estos municipios del norte no los ha descuidado, ha estado acompañando con los diferentes secretarios y los alcaldes, pese a que también se ha elevado esta solicitud a nivel nacional. Nuestra gobernadora a estos municipios de quinta y sexta categoría ha estado permanentemente y ha podido subsanar mucho con la oficina de desastre, de riesgos y desastre del departamento, y de verdad que los alcaldes se han visto muy acompañados por nuestra gobernadora. La reactivación, el sostenimiento de la economía ha sido posible gracias al programa Valleín, que ha llegado a todos los rincones del departamento. Inicialmente, cuando arrancó este proyecto, pues muchos no creían, precisamente decían que eso no podía ser cierto, pero cada vez que la gente se inscriba, participe su proyecto, son cantidad de proyectos de que se está apoyando para todas estas personas con su reactivación económica, y por eso continuamente, y los alcaldes han apoyado enormemente todos estos procesos, porque recuerden que es un proceso que trabaja de la mano con los alcaldes municipales, personas que nunca tenían acceso a todos estos proyectos, a todos estos procesos. Estamos llegando a cada rincón, y esa es la parte social que más nos interesa y es la directriz de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz.
Y tenemos más noticias NBC para ustedes a esta hora de la tarde. Dos personas fueron asesinadas en las últimas horas en hechos aislados ocurridos en los municipios de Obando y Zarzal. En Obando, hacia las 9 de la noche, sujetos armados llegaron hasta una vivienda del barrio El Jardín, localizada en la carrera sexta con calle Quinta, y procedieron a disparar contra la humanidad de Néstor Diego Pulgarín Patiño, de 40 años, quien se encontraba en el andén de la casa conversando con su señora madre. El segundo caso tuvo lugar en el corregimiento de Paila Arriba, municipio de Zarzal, donde a la altura del kilómetro 9 fue hallado el cuerpo sin vida de José Dorancé Zapata Cardona, de 43 años, el cual presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. El cuerpo se encontraba al lado de un vehículo tipo turbo que se hallaba estacionado sobre la vía hacia la Uribe. Policía logró la captura en la calle Novena con carrera séptima esquina Parque Principal del municipio de La Victoria de un sujeto conocido con el alias de El Cojo, quien era requerido por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Alias El Cojo sería el autor material de la tentativa de homicidio con arma de fuego en contra de una menor de 13 años en hechos ocurridos el pasado 22 de marzo, en inmediaciones del sector conocido como Puente de la Barca, vereda Linderos del municipio de La Unión. El capturado sería integrante del grupo delincuencial común organizado Los Cabezones, que delinque en La Victoria y otros municipios del norte del valle. Las autoridades confirmaron la captura de un sujeto quien era buscado como presunto responsable de la muerte de un hombre ocurrida el pasado mes de septiembre en el municipio de Obando. Se trata de Víctor Alfonso Cardona, quien según la investigación sería el responsable de disparar en contra de Juan Sebastián Puertas en hechos ocurridos el domingo 25 de septiembre en las horas de la noche en el Parque Principal de Obando. La captura de Víctor Alfonso Cardona se produjo en el municipio de Balboa, Cauca, donde había huido tratando de evadir la justicia. En el corregimiento El Bohío, municipio de Toro, funcionarios de la seccional de investigación criminal hallaron en las últimas horas una gran cantidad de licor adulterado que al parecer iba a ser comercializado en la región. Durante la diligencia, fueron incautados dos botellones con 40 litros de licor adulterado, 30 botellas vacías listas para ser reempacadas y 3 cajas de cartón con logotipo de Aguardiente Fiesta del Valle. Durante el procedimiento, no se presentaron capturas. Ya estamos de regreso. Mi familia es Colombia es el plan de seguridad que ha dispuesto la Policía Nacional para esta temporada de fin de año. Veremos cómo será su aplicación en el Departamento del Valle. Todas las capacidades institucionales con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y las demás especialidades se encuentran dispuestas por parte de la Policía del Valle del Cauca para garantizar la seguridad, tranquilidad y sana convivencia durante las celebraciones de Navidad y de fin de año. Teniendo en cuenta que se acerca el día 24 de diciembre, época de fiestas, en regocijo con familiares y amigos, el Departamento de Policía Valle del Cauca, en el marco del Plan Navidad Mi Familia es Colombia, ha desplegado todas sus capacidades humanas, operativas y tecnológicas con el objetivo de continuar brindando mayor tranquilidad a los vallecaucanos en la temporada de Navidad. 3.500 uniformados están dispuestos a lo largo y ancho del departamento, dedicados de manera exclusiva a apoyar y trabajar en múltiples frentes que abarcan seguridad, prevención, movilidad, turismo, lucha contra el tráfico de especies de fauna y flora, así como el respaldo a la activación económica, donde muchos de los vallecaucanos aprovechan estos días para realizar sus compras navideñas. El Gaula de la Policía Valle, por su parte, realiza constante acompañamiento de día y de noche a los municipios donde mayor comercio y afluencia de público tienen, como Tuluá, Buga, Buenaventura, Palmira y Cartago, visitando cada uno de los establecimientos comerciales, acercándose a comerciantes y comunidad en general, donde brindan recomendaciones de seguridad y autoprotección. Por su parte, la Seccional de Investigación Criminal SIJIN y la Interpol han unido esfuerzos con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes para adelantar actividades tendientes a contener el delito en las calles mediante dispositivos de control en los sectores residenciales, religioso, turístico y comercial. En el mundo virtual, el Centro Cibernético Policial tiene activas sus alertas para prevenir a los ciudadanos ante delitos cometidos por ciberdelincuentes
que puedan despojarlos de su dinero, estafarlos y apoderarse de sus datos personales. Más de 200 policías de la Seccional de Tránsito y Transporte estarán en las vías del departamento para garantizar que los vallecaucanos tengan un viaje seguro, así como el cumplimiento de las normas de tránsito. Existe un monitoreo permanente sobre las carreteras para informar en tiempo real a los viajeros ante posibles afectaciones. El plan contempla también esfuerzos preventivos en delitos como explotación sexual infantil y utilización irresponsable de pólvora, al tiempo que se realizarán controles para evitar el abandono y maltrato animal y el tráfico ilegal de especies silvestres y de flora. La policía en el Valle del Cauca recomienda a la comunidad informar de inmediato cualquier situación sospechosa o de casos que afecten la seguridad y convivencia, comunicándose a la línea 123. 105 nuevos graduandos acaba de entregar el Centro de Estudios Integrados El Mariscal Sehín de la ciudad de Cartago. El Centro de Estudios Integrados El Mariscal Sehín de Cartago culminó este año sus actividades con la graduación de 105 personas que terminaron su formación técnica por competencias laborales en cada uno de los 12 programas que tiene la institución. Durante la ceremonia, su directora Marta Alicia Osorio hizo un reconocimiento al personal del SEIN que ha contribuido al éxito de la entidad en sus 20 años de presencia en la ciudad. Dar gracias a todos los que de una u otra manera han aportado un granito de arena para que esta institución no solo se haya sostenido en el tiempo, sino que continúe creciendo y fortaleciéndose cada día. Primeramente, al actual equipo de trabajo, sin el cual no sería posible el logro de los objetivos. Varios de los egresados de la institución también fueron objeto de reconocimiento, como el docente Oscar Marino Durán. Como es el caso del magíster Oscar Marino Durán, que nos acompaña hoy en la mesa, a quien agradezco inmensamente su apoyo incondicional desde hace más de 15 años. Y a pesar de que está vinculado directamente a otra institución, como es la Universidad del Valle, siempre de forma fraternal y dispuesto a llegar al CEIN, su casa y su familia cuando lo necesitamos. Gracias a los conocimientos adquiridos, los nuevos graduandos se preparan ahora para ingresar al campo laboral o para continuar sus estudios superiores. Ha llegado la hora de cortar la cinta, pero sin olvidar que este es solo el comienzo de un gran proyecto de vida que empiezan a construir hoy. No se queden quietos, usen las herramientas y las habilidades que obtuvieron para explorar. No teman enfrentar los retos. Recuerden que están a otro nivel de posibilidades. Ah, no olviden, el CEIN es y seguirá siendo su casa y su familia. Lluvia de bendiciones para todos. A continuación, la gobernadora en el norte. Como es tradición en la gobernación del Valle, este año funcionarios y contratistas fueron sorprendidos a la entrada del Palacio de San Francisco con un evento de bienvenida en el que fueron recibidos con cantos y un delicioso plato navideño. Bueno, en nombre de la señora gobernadora, que ella estaba muy atenta para todos estos procesos de Navidad con todos los funcionarios, ella quiere darle la bienvenida en la Navidad a toda la gente que trabaja en nuestra organización, en nuestro edificio. Y como ustedes ven, tenemos la representación prácticamente de lo que es Navidad. Estamos recibiendo a todos los servidores públicos de la gobernación del Valle del Cauca con un lindo detalle de Navidad. Como siempre, nuestra gobernadora presente en todas las actividades de la gobernación. Queremos desearles a todos, absolutamente a todos los vallecaucanos, una feliz Navidad y un próspero 2023. Los funcionarios disfrutaron de presentaciones musicales y de un espacio decorado en el que se tomaron fotos. Hoy nos dieron plato navideño, la hojaldra, buñuelo, dulce de breva, manjar blanco, eso me encanta. Lo pone a uno como feliz y para estas fechas es algo muy emocionante, de verdad. Agradezco a la doctora Clara Luz Roder por el recibimiento de la Navidad, para muchos con mucho dolor, para otros de alegría, porque es un mes de estar en familia, con los compañeros. Música.
Gracias por continuar con Noticias NBC. La Fiscalía General de la Nación entregó un balance sobre lo que han sido las acciones en contra de la corrupción durante el año 2022. La estrategia de priorización de 19 delitos, entre ellos peculado, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, prevaricato, cohecho y concusión, permitió estructurar grandes investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación que pusieron en evidencia varias maniobras irregulares de contratación y actuaciones ilícitas desplegadas para apropiarse de recursos públicos. En ese sentido, fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción obtuvieron 214 condenas y lograron recuperar más de 110 mil millones de pesos de destinación pública que estaban en manos de particulares. Las actividades investigativas realizadas nos permitieron imputar a 177 personas gracias a la estrategia de priorización de 19 delitos, entre ellos el peculado, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, prevaricato, cohecho y concusión. La contundencia de las pruebas y evidencias recaudadas nos permitieron obtener 214 condenas, asimismo, recuperar 110 mil millones de pesos de destinación pública que estaban en manos de particulares. A la fecha, 796 de nuestros procesos avanzan en etapa de juicio. Este año quedó al descubierto y fue desarticulada una gigantesca red de corrupción coordinada por el exsenador de la República, Mario Alberto Castaño, la cual habría direccionado la contratación de obras, bienes y servicios de entidades del orden nacional y en alcaldías de por lo menos 7 departamentos, entre ellas la del municipio de Alcalá. Este año pusimos en evidencia y desarticulamos a una gigantesca red de corrupción coordinada por un exsenador de la República que habría direccionado la contratación en entidades del orden nacional y en alcaldías de por lo menos 7 departamentos. En este frente investigativo, detectamos 114 contratos suscritos de manera irregular por valor de 112 mil millones de pesos y capturamos e imputamos a 34 personas, entre ellas 5 alcaldes municipales. 14 de los procesados aceptaron los cargos. Asimismo, los fiscales a cargo del caso compulsaron copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que fuera investigada la actuación del entonces congresista, que estaría involucrado en las actuaciones ilegales. El ex servidor público aceptó cargos y se acogió a sentencia anticipada. Con el fin de apoyar de manera integral a los emprendedores del Departamento del Valle del Cauca del programa Valleín, un aula móvil llegará a los diferentes municipios con capacitaciones sobre educación financiera. Los emprendedores ganadores de la convocatoria Valleín 2022 tendrán la oportunidad de enriquecer sus conocimientos financieros a bordo de un aula móvil que rodará por 14 municipios del Valle. El emprendedor debe ser integral, debe manejar el tema de mercadeo para la viabilidad comercial de sus proyectos, el tema técnico para la viabilidad operativa, el tema organizacional para la viabilidad en temas administrativos y organizacionales y el tema financiero. Hay algo en lo que sufren los emprendedores, es el tema financiero, cómo hacer crecer sus empresas. Y qué mejor que el Instituto de Fomento de nuestro Valle del Cauca, Infivalle y la Fundación WW, para llegar a todos los rinconcitos del Valle con esta información, educación financiera para Valleín. Este aula móvil llegará hasta Anserma Nuevo, Eldobio, Roldanillo, Zarzal, Versalles, La Cumbre, La Unión, Pradera, Bolívar, Río Frío, Palmira, Florida, Caicedonia y Buga. Infivalle va a dictar toda la capacitación financiera para que los emprendimientos que se han asignado a través del Fondo Valleín sean más eficaces. Esto quiere decir que los emprendedores van a saber invertir mejor en sus emprendimientos, van a crecer con una educación financiera que les permita tener un desarrollo y que les permita optimizar el recurso. Con este ciclo de capacitaciones, el gobierno departamental le sigue apostando a la recuperación de las pequeñas economías que hoy jalonan el desarrollo en las comunidades a donde llega Valleín. Ya estamos de nuevo para presentarles una despedida de nuestras emisiones del año 2022, agradeciéndoles, por supuesto, su compañía. Hoy viernes concluimos por este año nuestras labores informativas en el espacio de televisión que a lo largo del 2022, como hace ya cerca de 7 años, transmitimos en este horario de la 1 de la tarde a través del canal CNC.
Hoy queremos agradecer de todo corazón a ustedes, nuestros televidentes que nos han acompañado fielmente cada día para informarse de los más importantes acontecimientos de Cartago, el norte del Valle y el suroccidente colombiano. Noticias NBC se sigue consolidando como el informativo más importante y de mayor alcance de la región, posición que hemos logrado gracias a la entrega y profesionalismo de todo nuestro equipo de trabajo. Noticias NBC quiere compartir con patrocinadores, autoridades y personajes que han pasado por nuestro informativo el sincero deseo porque esta, que es la época más feliz del año, esté llena de salud, amor y esperanza por un mejor futuro de todas las familias. Esto es un mensaje de felicitación para estas festividades, que realmente la gente pase unas fiestas decembrinas en paz, que su Policía Nacional siempre va a estar presente y más en estas fechas. Tenemos lanzamiento del Plan Navidad Mi Familia es Colombia, la cual pretende que ustedes pasen unas fechas tranquilas y que tengamos un fin de año sin ningún inconveniente. Dios y patria, es un honor ser policía. Un saludo de Navidad lleno de amor, de prosperidad, de unión con familia, de hablar bien del otro, de sentirnos orgullosos de ser cartagüeños, de amar cada día más esta ciudad que en los últimos años viene en un desarrollo muy grande, positivamente, y que faltan muchas cosas por hacer, pero vamos bien direccionados. Un saludo muy especial, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a nuestro municipio y que sea un año 2023 lleno de progreso, lleno de desarrollo y que podamos todos satisfacer las necesidades en cada uno de los aspectos. La Navidad es una época para reflexionar y por encima de cualquier creencia religiosa debe invitarnos a la unión familiar, a la confraternidad, a compartir con los demás y con base en la tolerancia aceptarnos los unos a los otros para vivir en armonía y en paz. Aprovechen su familia, aprovechen a sus padres. Nadie sabe la bendición tan grande que es tener a la familia reunida en esta época. Los regalos son muy interesantes porque a todos nos gustan los regalos, pero el mejor regalo es poder sentarse uno al lado del árbol, del pesebre, o simplemente sentarse en la sala de su casa o en cualquier recinto de su hogar a compartir con su familia. Aprovechemos porque la vida es muy corta y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Demos lo mejor de nosotros y sobre todo, demos todo con amor. Aprovecho esta oportunidad para desearle a todos los cartagüeños una feliz Navidad y un próspero año nuevo lleno de alegría, de entusiasmo, que compartamos en familia esta Navidad, que procuremos no quemar pólvora, de verdad se los pido de todo corazón. Que se reúnan en familia, que en esta Navidad dispongan sus corazones para entregar de verdad, de corazón, todo el amor para todas las personas, que disfruten de este tiempo y de todos los tiempos, que se refugien en Dios y que realmente le busquen de corazón. Esta hermosa época hace que volvamos a vivir las ilusiones de nuestra infancia, que revivamos las alegrías de la juventud y los recuerdos de los abuelos. Hombres y mujeres de Cartago, un gran mensaje de Navidad, que estemos en familia, que seamos responsables, no pólvora, trago moderado, pero por favor, responsabilidad y que compartamos en familia, que es lo más importante que tenemos, la gran familia, que somos todos los colombianos, todos los vallecaucanos y toda esa hermosa gente de este municipio. Feliz Navidad a toda la gente hermosa de Cartago. Y de verdad que aprovechar a todos, desearles una feliz Navidad, un próspero año y que sigamos trabajando fuerte, con mucho amor, mucho cariño en sus hogares y vamos a seguir en la gobernación, en cabeza de nuestra gobernadora, seguir trabajando por ese Valle Invencible. La Navidad es ese momento especial que viene cada año lleno de recuerdos, costumbres y de mágicos momentos que la hacen tan especial. Hoy no nos queda nada más que decirles que les deseamos una feliz Navidad, que nos alejemos de la pólvora, que pasemos una Navidad en paz con nuestras familias, que compartamos y que el año 2023 traiga sorpresas, alegrías y definitivamente traiga para todos paz y tranquilidad, que es lo que necesitamos, vida, pero sobre todo mucha salud.
un mensaje de Navidad para todas las personas de Cartago, para todos los ambientalistas, recordar que todos somos ambientalistas, todos somos veedores ambientales. También un mensaje de reflexión para que por favor no tiremos pólvora, eso impacta de manera negativa mucho al ecosistema, a las aves más que todo, a los perros. Muchas aves se pierden, se mueren por el impacto de las pólvoras. Entonces la invitación también es a que disfrutemos una Navidad sin pólvora. A nuestros anunciadores, gracias por su confianza en Noticias NBC y por contribuir al crecimiento y desarrollo de Cartago y el norte del valle. A todas las personas que me escuchan, a todos los cartagüeños, a todas las familias, les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que Dios nos los llene de regocijo, de perdón, de amor, de prosperidad. Le pido paz para el mundo, al niño Dios, paz para Colombia, paz para nuestra querida ciudad Cartago y sobre todo, paz para todas esas familias que hoy están sufriendo por la pérdida de sus familiares. Un abrazo inmenso y un feliz 2023. Disfrutemos en familia, disfrutemos en paz y aprovechemos la belleza que tiene nuestro municipio. Nuestro Cartago, nuestro municipio está muy bonito. Grande y bonita como Cartago, dicen por ahí, ¿no? Sin mencionar quién es el dueño de esa frase, que me parece que hay que resaltarla, porque de verdad que nuestro municipio nos enorgullece hoy en día y qué bueno que lo podamos compartir entre todos en paz en estas festividades como lo es la Navidad. En nombre de todo el personal de Noticias NBC, en cabeza de nuestro director William Patiño Ruiz, del redactor y presentador Carlos Alberto Arias, de nuestro editor Julián Alberto Carrasquilla, del community manager Steven Arias y de todo el grupo de colaboradores, les agradecemos infinitamente su preferencia por la labor desarrollada por Noticias NBC, aportando a la buena imagen y desarrollo de Cartago y la región. Quiero decirle a todos los cartagüeños que les deseo una feliz Navidad. Nicolás Sánchez Díaz es un concejal que trabaja por la gente y que en estas épocas decembrinas mis deseos para todos es mucha paz, prosperidad, esperanza. Que el año 2023 esté cargado de mucha energía positiva para todas las familias cartagüeñas, vallecaucanas y todos los colombianos en general. Esos son mis deseos para todos ustedes. Feliz Navidad y un próspero año 2023. Vladimir Cartagena, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Bellavista, les desea a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que el Señor los bendiga y que cumplan todos sus propósitos. Desearle a todos los, a todas las cartagüeñas y cartagüeños que esta Navidad sea de encuentro con la familia, que esta Navidad sea de regocijo con los amigos, con las amigas, que por favor, cero consumo de pólvora, no a la pólvora, y que ojalá el niño Dios nos traiga todas las bendiciones que necesitamos y que queremos para vivir mejor. Nos tomamos un descanso en el informativo de televisión que regresará Dios mediante el lunes 10 de enero, pero seguiremos manteniéndolos informados de todos los acontecimientos a través de nuestra página web www.noticiasnbc.com y en la fanpage Noticias NBC. De nuevo el agradecimiento por haber estado con nosotros durante este año. Retornaremos con nuestras emisiones a través de CNC Canal 2 de Legón Telecomunicaciones a partir del martes 10 de enero. Muchas gracias, una feliz Navidad y un próspero año 2023.